Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra última emisión de Sueño Olímpico, una realidad en París, Francia, desde el 25 de julio hasta este 12 de agosto, que hemos estado acompañando a nuestra delegación, un equipo de trabajo de Cuba Visión Internacional, Duanes Hernández y Hernández Luján. 19 jornadas consecutivas siguiendo el día a día de Cuba en París 2024. Y esta última emisión tendrá muchísimas sorpresas con invitados de lujo. Ya arrancamos con el Sueño Olímpico. Y por Cuba, la última actividad ha estado pues en la lucha femenina. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, desde la sede, con detalles. No tengo palabras para lo que estoy sintiendo ahora mismo. Creo que ni me lo creo aún, pero bueno, está y sé que soy medallista de bronce olímpico. Oye, lo has disfrutado como si fuera un oro y realmente para ti es como si fuera un oro porque son tus primeros Juegos Olímpicos y bueno, subes al podio de premiaciones y logras la actuación perfecta de la lucha. Sí, bueno, yo... lo disfruto como si fuera un oro porque para mí todos los resultados que he cogido han sido con mucho sacrificio, tanto de mí como de mis entrenadores. Sabemos nosotros realmente lo que sentimos cada vez que cogemos, logramos algo. Háblame la estrategia, porque un combate muy bien planteado, 6-0 ante una atleta que es la primera del ranking en esta división de los 76 kilos. Bueno, gracias a todos. Tengo al lado mío un entrenador que yo le digo Rey Mida. Todo lo que toca lo hace oro. Feliz en todo el grado. Estoy súper contenta. La estrategia fue entrar a tackle. Es una muchachita, es una atleta súper de nivel. Y entonces, con mis buenos tackles, el profe me dijo, vamos a entrar. Y después me guiaba el combate poco a poco, aguante y aguante. Gracias, Guillermo. Y bueno, afortunadamente, pues, nuestra delegación logra sumar una medalla más en el cierre de las actividades este día 11 de agosto. Y termina con 2 de oro, 1 de plata y 6 de bronce. En el medallero general. Bien por la lucha. Muy buena actuación de la lucha femenina con sus 2 representantes con medallas por primera vez en la historia, lo que reafirma el excelente trabajo que ha hecho el entrenador Filiberto Delgado. Y bueno, Milaimis de la Caridad Marín, quizás la figura más importante de la lucha libre femenina en nuestro país, cumplió al acceder al podio con este bronce olímpico. Traía un 5º lugar del último campeonato del mundo y una excelente actuación para la luchadora capitalina. Bueno, Duane, yo creo que es el momento para conversar un tanto de lo sucedido con nuestra delegación en estos Juegos Olímpicos de París. No se logra cumplir con el propósito, y digo propósito y no pronóstico, que son términos que ha utilizado el movimiento deportivo cubano en los últimos Juegos Múltiples, que era de 5 medallas de oro y estar ubicado entre los primeros 20 del medallero. Yo creo que los 5 nombres que estaban identificados con este propósito eran posibles, eran reales, eran figuras del movimiento deportivo cubano realmente... que estaban en los primeros del ranking mundial, pero estamos hablando de unos Juegos Olímpicos. Realmente aquí la competencia es muy dura a todos los niveles, no hay enemigo pequeño. ¿Cuántas ocasiones hemos visto un competidor cubano o no cubano que pueda salir como favorito y de pronto aparecen los llamados eléctricos? Es muy común dentro de estos Juegos Olímpicos. Creo que los grandes momentos y medidas seguras quedan, o medallas seguras quedan realmente reservados para las grandes estrellas como Mijail López o un eléctrico como lo fue Erislandia Álvarez. En sentido general, Luján, yo creo que hay que hacer 2 análisis sobre estos juegos. Primero, uno desde el punto de vista cuantitativo. Yo creo que se cumple en cuanto a la cantidad de medallas, es lo que estaba previsto, entre 7 y 10 medallas para la delegación, con objetivos bien marcados. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista cuantitativo, yo creo que se cumplió con el objetivo en cuanto a la cantidad de medallas. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, no se cumplen con los propósitos de esta delegación, como bien tú decías, alcanzar al menos 5 títulos y ubicarse entre los 20 primeros lugares en medallero general. ¿Qué pasa? Lo he repetido en varias ocasiones en este programa. Iba a depender Cuba en gran medida de lo que pudieran hacer sus luchadores. De esas 2 o 3 medallas de oro que pudieran alcanzar sus luchadores, y no fue así. Solo el gran Mijail López ganó por 5ª ocasión consecutiva un título olímpico. Y Horta, que traía propósito de oro, Rosillo también con posibilidades de medalla y, ¿por qué no?, de acceder a lo más alto del podio olímpico, terminaron con bronce. Aunque no estoy demeritando la actuación de la lucha, ojo, terminó en 2º lugar por países en la lucha greco con 1 medalla de oro y 2 de bronce con sus 3 potenciales medallistas. Creo que el boxeo sí se quedó por debajo con 1 presea de oro y 1 de bronce, pero sobre todo no por la cantidad de preseas, sino porque sus 2 principales figuras, los 2 hombres destinados a tratar de alcanzar ese título, ese tercer título olímpico en ambos casos, no cumplieron. El resto de las actuaciones es muy veleidoso, es un torneo con mucho nivel. Yo le propongo continuar con este análisis en solo minutos porque tenemos en exclusiva Erislandia Álvarez, nuestro campeón olímpico, hablando para Sueño Olímpico.
Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por esta gran victoria. Yo siempre pensé en el oro desde que clasifiqué en Tailandia, que siempre supe que iba a clasificar. Solo que en Italia una cortada en la EJA no me dejó continuar lograr clasificar para París. Pero bueno, ya en Tailandia se cumplió su objetivo y vinimos para París con la mente siempre en el oro, y el oro fue lo que contamos. Siempre pensé que siempre iba a salir con todo a ganar, y pensando siempre en ganar el canal, y nunca pensé que fuera local, nunca pensé en nada de eso, sino pensando en mi esquina, mis instrucciones, lo que me decían mis entrenadores en la esquina, y hacer mi plan táctico arriba del ring. Y gracias a Dios todo salió bien y de última semana es lo que más quería. ¿Y durante la pelea hubo algún momento que hubo duda? ¿Te sentiste inseguro? Bueno, sí, no hubo una conexión en la esquina, en el sentido de cada vez que terminaba el round le preguntaba que cómo estaba la votación, y ellos me decían 5-0, pero que pensé que iba perdiendo en el primer round y iba ganando, pero pensé que iba perdiendo. Entonces salí el segundo salto a tener más golpes. Y me dijeron el segundo que 3-2, pero que pensé que había ganado 3-2, pero en realidad había perdido 3-2. Estaba todo al revés en mi mente. ¿Eh? Y bueno, el último es que decide, vamos a echarlo con todo, con el corazón, y así, gracias a Dios. No lo tomé como negativo, pero bueno, lo tomé como una cosa positiva, porque ese pensar que me dio a mí, que no conseguía con los entrenadores en la esquina, pero me salió, parece que salió bien. Dios quiso que saliera así y... Da, vamos a decir, gracias a él, esta victoria. ¿Qué pasa con Erislandia a partir de ahora? Ahora lo que tenemos pensado en la pelea profesional ahora, en la noche de campeones en Cuba, en la ciudad deportiva. Nada, que esperen lo mejor de mí, que vamos a darle un gran show para que Cuba sienta contento de los boxeadores cubanos. Ok, bueno, felicidades. Gracias. Y seguimos acá en Sueño Olímpico, y yo creo que el resultado de estos Juegos Olímpicos pues llama otra vez la atención al movimiento deportivo cubano en general como país, pues a volver a revisar lo que se puede hacer, lo que no se hace todavía con el deporte cubano, que se pudiera instaurar. Y realmente pues en el mundo hoy por hoy los deportes, el sistema competitivo en sentido general está demandando muchísimo dinero, y esto, bueno, conociendo la realidad de nuestro país, hay que buscar fórmulas que permitan, que puedan apoyar el desarrollo del movimiento deportivo cubano, que se pueda renovar. Importante, viene una nueva etapa, porque muchas de estas grandes figuras que descansaba el propósito de nuestra delegación se retiran. Hay mucha juventud para dentro de 4 años de Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Yo creo que hay que preparar a estas figuras, y reitero, sobre todo buscar la fórmula económica de que pueda soportar el movimiento deportivo cubano, que permita recuperar el trabajo en la base, recuperar instalaciones, evitar la sangría de los representativos cubanos, de los deportistas cubanos, que esto ha afectado mucho en sentido general al ciclo olímpico. Si no, estuviéramos hablando, son atletas formados por el país, que pudieran haber estado presentes en estos Juegos Olímpicos aquí de París, y que el resultado no hubiera sido este. Atletas de calidad que hubieran aportado el medallero. En efecto, yo creo que, como bien dices, hay que trabajar con la reserva deportiva, sobre todo porque ya hay un grupo de esos principales deportistas que se acogerán al retiro, que por su edad no podrán llegar a Los Ángeles 2028, y es un buen momento también para trabajar con esa reserva que va a tener el próximo año en los segundos Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, una prueba de fuego, y allí pueden nacer esos grandes atletas que nos representen en Los Ángeles 2028. No cumple Cuba con sus propósitos competitivos, aunque bueno, en cuanto a cantidad de medallas, repetimos, estuvo por el entorno de lo que se esperaba, y hay que seguir trabajando en un escenario sumamente complejo, competitivo, y donde el dinero es el que manda. Y fíjate que la preparación de nuestros atletas para estos Juegos Olímpicos fue buena. Se realizó una estrategia, se diseñó una estrategia con potenciales medallistas, deportes de posibilidades, se buscaron las clasificaciones, bases de entrenamiento fuera de Cuba. Y sobre todo la ayuda de la Asociación Cuba Cooperación Francia, que permitió que la mayoría de los deportes cubanos vinieran a prepararse aquí a Francia en los últimos 2 años, en busca de esa forma óptima deportiva para llegar a la cita gala en perfectas condiciones. Hubo roce internacional. Es decir, que desde ese punto de vista, yo creo que, a diferencia quizás de otros juegos múltiples donde se puede pensar en que faltó preparación o no se llegó a las máximas competencias, bueno, pero yo creo que hay que revisarlo todo sin ánimo de crítica o buscar justificaciones, pasar esta página y rediseñar el plan de competencia, y sobre todo el plan de apoyo, sustento económico del movimiento deportivo cubano, porque hoy en día
sin una base económica fuerte, va a ser muy difícil que el deporte se siga desarrollando y esperar buenos resultados en la arena internacional. Ya no hablamos de juegos olímpicos, ha estado sucediendo en los panamericanos, en los centroamericanos, son años en que ha ido descendiendo el movimiento deportivo cubano sobre la misma base, Luján, en sentido general. El deporte de la actualidad lleva dinero y ciencia. Sin dinero y ciencia no se consiguen buenos resultados. Bueno, por ahí puede estar la historia. Continuamos en Sueño Olímpico y regresa la delegación en las próximas horas a nuestro país. Veamos cómo la podemos recibir desde La Habana, Cuba. Hola, el próximo día 12, después del cañonazo, vamos todos a recibir a nuestra delegación que estará arribando a nuestra patria. Vamos a darle un gran recibimiento, un caluroso recibimiento y todo nuestro aplauso, más aquellos que ganaron medalla, encabezado por nuestro pentacampeón olímpico, Mijaíl López. Seguimos en Sueño Olímpico con un momento de lujo, una entrevista exclusiva, especial para este programa, con el pentacampeón olímpico Mijaíl López. Más allá de la medalla, viviendo ya el sueño olímpico, los primeros días de un retiro. ¿Cómo ha vivido esa medalla Mijaíl López? Que yo creo que hasta que no pasen los días no se percata de que hace historia para el movimiento deportivo cubano, para el movimiento deportivo mundial. Nada, contento de lograr el objetivo. Creo que ya no es algo que la gente no supiera, de que ya había dicho de que venía a por un objetivo, que era luchar por mi quinta medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Creo que la preparación estuvo magníficamente bien, todo se portó como yo quise. Solamente era la confianza que lo ratifiqué a todo el pueblo de Cuba, que me siguió, que siguió la constancia de la competencia, que gritó, sé que gritaron mucho. Y nada, contento por ese resultado, a día ya de haber cumplido con esa misión. Aún estoy aquí, no creo, intacto, no he podido creo ni prácticamente ni disfrutar ni pensar ni qué fue lo que se hizo, pero bueno, sé que se hizo algo muy grande porque he sido acogido por todo el mundo, por todos los países del mundo y nada, creo que es una hazaña en la cual le voy a dejar tarea a todos los jóvenes que vienen inspirados en las carreras deportivas y es algo de enseñanza a todo ser humano que lucha por algo en la vida y que se propone objetivos grandes en toda su vida. ¿Esa medalla de oro estaba segura antes de comenzar los Juegos Olímpicos o a partir del momento que le ganas al iraní? Sí, la medalla mía estaba segura desde que yo salí de Cuba. Nunca tuve miedo a enfrentar los Juegos Olímpicos. Sé que no tuve la posibilidad o no competí en tres años las competencias, pero bueno, eso no me priva a mí a llegar y efectuar una competencia buena. Creo que la medalla me la aseguró más la primera pelea, que la primera pelea es la que uno rompe, que como decimos nosotros, rompe el corojo. Esa primera pelea que es la que me hacía ya incorporarme a lo que eran los colchones, lo que es el arbitraje de la lucha. Ya con la pelea con el iraní, sé que era una pelea en la cual todo el mundo estaba esperando, era el actual campeón mundial, pero bueno, ya yo había luchado con él, sabía la estrategia que tenía que hacer, sabía de que él, cuando yo le marcara dos puntos, él ya no iba a luchar más, se iba a estar tranquilo, iba a hacer el esfuerzo por poder marcar más de un punto, pero bueno, la maestría, como decía, la maestría se impone. Esa pelea ante Yasmani Acosta, pelea entre cubanos. La pelea con Yasmani fue una pelea, creo, espectacular. Creo que es algo histórico, ¿no? Logramos historia en el deporte de la lucha, dos cubanos en una final. Ya que el deporte de la lucha es un deporte europeo. Yasmani es un hermano que me ayudó a mí a obtener tantos resultados en la lucha que es meritorio de que Yasmani hoy tenga su medalla de plata. Creo que es una forma de regocijo de todo el resultado, todo el esfuerzo que ha hecho. Creo que Dios le dio la oportunidad de Yasmani empezar conmigo mi carrera deportiva y terminar conmigo mi carrera deportiva. ¿Qué va a pasar con Mijaíl ahora que ha anunciado su retiro? ¿Tiene en plan de ser entrenador? ¿Se va a un descanso largo? Primero que todo, quiero descansar. Creo que me es meritorio un descanso largo. Después tendré las oportunidades de muchos jefes que tienen el deseo, ¿no?, de que Mijaíl siga inspirando el deporte de la lucha a los jóvenes que vienen inspirados. Nada, solamente esperar a cumplir las tareas que haya que hacer en la lucha. No como entrenador, porque entrenador no creo que Mijaíl esté preparado como entrenador.
El entrenador es una tarea muy fuerte, una tarea en la cual sufro de ver al profe Trujillo cuando suda, llora por todos los resultados y nada, me gustaría hacerlo de otra forma. ¿Te vas a Rusia ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, Rusia es una invitación, creo que me hicieron a Rusia, creo que va a ser algo espectacular el poder... ¿Pero no vas a combatir? No. Ya, las zapatillas fueron entregadas, ya Mijail López ya terminó lo que es lucha. En Rusia creo que va a ser un intercambio con el mejor luchador, otro de los mejores luchadores como Alexander Carelli. Y nada, contento de poder estar con él y poder transmitirle a todos esos jóvenes la unidad y la hermandad que tenemos los luchadores fuera de los coches. Desde Pina del Río, un gigante se asó en la lucha grecorromana, su nombre resonó. Mijail López, el campeón sin igual, cuatro oros brilla, pero no se va. Y seguimos en Sueño Olímpico, por supuesto, agradeciendo a toda nuestra audiencia desde el 25 de julio por Cuba Visión Internacional, tanto nacional como internacionalmente, y también por el Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias. Y el saludo también muy especial a nuestros fotoreporteros, Roberto Morejón y Ricardo López Evia, que han ayudado, han soportado el trabajo acá de nuestro equipo de Cuba Visión Internacional, Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, y también presentamos a nuestro equipo de trabajo. Por cierto, que no está presente por cuestiones también laborales en este domingo, pero vamos a saludar a nuestro productor general en Francia, Julio Garrido. No, el hombre todoterreno, Julio Garrido, que ha sido una figura fundamental para que estas 19 ediciones se lleven a cabo con total éxito. El saludo para él, que ha sido el hombre orquesta de Cubavisión Internacional aquí en Tremblay en France. Y ya lo decíamos, aquí está parte de nuestro equipo de trabajo, donde saludamos y sumamos a Lisbeth Penimato, periodista de Cubavisión Internacional, nuestra directora general, Bárbara Duval, y también tras de cámara, Gustavo Cuba, director general del proyecto, y además Valia Marquínez, periodista, pero que ambos están en momentos de grabación para este instante. Bueno, Lisbeth, diga usted, ¿qué ha significado esta experiencia deportiva? Bueno, experiencia deportiva, en primer lugar, en la que he aprendido mucho. He aprendido sobre los variados deportes que existen, también sobre muchas curiosidades de las Olimpiadas. Fue también una experiencia muy gratificante porque nos vinculamos con la parte de los puentes artísticos, las visitas a las municipalidades, también ver cómo obteníamos esa retroalimentación de la teleaudiencia cuando nos comentaba, cuando nos solicitaba algunos debates, cuando... nos pedía, ¿no?, algunos temas que eran de necesidad de ellos para tener conocimiento, e incluso fue una gran posibilidad para conocer parte de esa cultura francesa, para involucrarnos con esas personas que además pudimos contar el amor que sienten por Cuba. Okay. Y eso para nosotros, por lo menos para mí, fue realmente muy gratificante. Julio César Mejías, Guillermo Rodríguez y Hidalgo Gato también tienen pues sus consideraciones tras haber participado en este proyecto, diría yo que abarcador, donde hemos unido cultura, deporte y, ¿por qué no?, historia también entre Cuba y Francia. Adelante, Julio César, bienvenido nuevamente. Gracias, mis saludos para ustedes. Bueno, qué decirles, que ha significado muchísimo esta gran experiencia acá en los Juegos Olímpicos de París 2024, particularmente al haber compartido con ustedes este sueño olímpico, y sobre todo en lo personal me ha significado volver a llenarme de deporte, a vivir muy de cerca el deporte y sobre todo a disfrutar los grandes triunfos de atletas de todos los continentes. He disfrutado tanto la quinta medalla de oro de nuestro Mijail López, que se ha convertido en leyenda, 5 medallas de oro consecutivas en 5 Juegos Olímpicos, en la misma modalidad, los superpesados de la lucha grecorromana, pero también he disfrutado los triunfos de León Marchand, el nadador francés, o por supuesto las excelencias también en el campo y pista. Y bueno, una gran experiencia, estamos acá en lo alto del Arco de Triunfo, detrás pueden ver la Torre Eiffel, y desde aquí estoy despidiendo este sueño olímpico que hemos vivido todos juntos. Gracias, Julio César. ¿Y qué dice Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato en todas las instalaciones? Gracias, Luján, y bueno, también saludos para Duane y todo el colectivo. Agradecerte a ti por la oportunidad, a Barbarita, a todo ese gran colectivo, Gustavo, Elife,
también a Vania y a todos los que de una manera u otra han contribuido con este excelente programa, con este sueño olímpico que más con sueño se convirtió en realidad y que yo también fui parte de este proyecto, sobre todo colaborando con opiniones desde las instalaciones, llevándole sobre todo las reflexiones, las palabras de nuestros atletas, que son los verdaderos protagonistas en una cita multideportiva, y realmente he disfrutado mucho esta experiencia. Así que bueno, a pesar de los compromisos que tenemos con nuestra radio nacional, la radio cubana, no dejamos también de colaborar con ustedes porque siempre lo tuvimos como una prioridad. El programa desde el mismo primer momento que nos dijiste que podíamos, en este caso Luján y bueno, todo el colectivo, trabajar para Sueño Olímpico. Y bueno, no puedo dejar de decir que tener a Luján de jefe siempre tiene esto una responsabilidad mayor, porque es muy constante encima de uno y mándame. A veces uno está estresado con el tema del trabajo, pero bueno, siempre cumplimos y le agradezco no solo la oportunidad de Sueño Olímpico, sino también de tenerme dentro del staff de Bola Viva de Cuba Visión Internacional. Estaremos en otros sueños olímpicos, otros sueños centroamericanos, panamericanos, lo que venga, siempre con mucho gusto y compartir con ese gran colectivo. Saludos a todos, y lo importante es que la afición, el público, donde quiera que pudieron disfrutar de este producto, se mostraron complacidos, y bueno, realmente yo también disfruté mucho esta experiencia. Un abrazo para todos y que se repita. Bueno, pues el agradecimiento para ambos por haber contribuido a este proyecto, diría yo, abarcador. Y usted, directora. Usted ha dejado a la directora para último. Es la que cierra. Ah, no, porque íbamos a analizar lo ese cierre, problema. Lo importante son los cierres. Ah, bueno, está bien. ¿Cuándo se gana una pelea? En los cierres. ¿Cuándo se gana un partido de mejor? En los cierres. Entonces la directora con el resumen final. Correcto. Yo creo que lo más valioso ha sido eso. Lo abarcador del sueño. Lo atrevido del sueño. Cuando a veces alguien pudiera pensar están locos, pensamos en el sueño olímpico, no solo porque era para hacer una cobertura a las Olimpiadas, sino por lo extenso, por lo intenso, porque también hablamos de solidaridad, de hermandad, descubrimos y ayudamos a descubrir lo que se hace por Cuba, a veces por personas que no han pisado tierra cubana, y yo creo que eso es muy valioso. Y lo muy valioso que ha ocurrido también tiene que ver con el ambiente de colaboración de toda la prensa cubana que ha estado en París, de toda la prensa y el equipo de trabajo de Cubavisión Internacional que ha estado en La Habana, pero hemos tenido colaboración desde Santi Spiritus, hemos tenido colaboración desde España, desde Bulgaria, yo creo que es porque son tiempos de justamente de andar juntos. Solo uno avanza más, pero juntos llegamos más lejos. Claro. Y yo creo que eso es lo que ha evidenciado Sueño Olímpico, que yo creo que hay que extender también el agradecimiento a las organizaciones, a la diplomacia, a las asociaciones que también soñaron junto a nosotros, porque aunque fue un proyecto bordado de a poco y sorteando obstáculos como todos los proyectos humanos, yo creo que al final triunfó Cuba, que es nuestra misión principal. Triunfaron los públicos de Cubavisión Internacional al poderle llevar nuestras verdades de Cuba y lo que ocurrió aquí en Tremblé, además de las visitas a las municipalidades y de la acogida que nos dieron, yo creo que ha sido grandioso. Ya hoy Cuba es mucho más conocida en una localidad como esta, una localidad que descubrimos abierta, que descubrimos amorosa, solidaria. Y yo creo que esos son valores que hay que defender en un mundo como este. Bueno, pues muchísimas gracias por estas consideraciones. Yo también quisiera agradecer muy especialmente a la dirección del INDER, nuestros atletas y entrenadores, que siempre estuvieron en la mejor disposición de ofrecer sus consideraciones en exclusiva para nuestro espacio, y por supuesto el apoyo de nuestra embajada acá en París para contribuir en unión de Cuba COP o Cuba Cooperación a todo el trabajo realmente intenso, íntegro. Aquí se dormía de 3 a 4 horas diarias. Lo mismo estábamos acá que en carretera y demás. Tuvimos la posibilidad de multiplicar. Un sueño que comenzó el 9 de enero. En Cuba, en La Habana. Y además la... ¿Qué pasó un 9 de enero? Usted cumple años. Estoy claro. No, y la posibilidad también de poder contar día a día con un equipo de trabajo realmente muy unido. Yo creo que el equipo de Cubavisión... De una familia. Y que hicimos de todo. El equipo de Cubavisión Internacional aquí en París fue muy unido y todo el mundo, como bien decía Lisbeth, hizo lo que tenía que hacer.
cámara, sonido, sonido, escribir, editar cuando hacía falta. Yo creo que en eso también estuvo el resultado de este sueño olímpico durante 19 programas consecutivos. Una experiencia de crecimiento humano y profesional. Si no hay equipo, no hay oro olímpico. Y así ponemos el punto final desde París, Francia. Agradecidos por la sintonía de nuestro espacio, porque hemos trabajado para usted en Cuba y en el resto del mundo. Esperamos que esta experiencia haya sido útil y que se pueda repetir en muchas oportunidades. Gracias. Aquí seguimos en Cuba Visión Internacional. A golpe de sudor escalaba, con cada paso un sueño gigante. La lluvia trae tierra mojada, pero pronto secará. Hoy el cielo da sus colores.